Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. I'm all the way. Buenos días, Tillers. Mi nombre es Emily Zarate. Y mi nombre es Mateo Borrillas. Y es hora para las noticias de Tiller hoy. Sí, en honor del mes de la herencia hispana, este episodio de noticias de Tiller hoy será completamente en español. ¿Completamente en español? Sí. Gracias a todos los que vinieron a apoyar la venta de acera del equipo de baile. No se lo olviden, tenemos actividades de almuerzo toda la semana. Grado 12. La próxima semana es su primer munch actividad. Prepara tus patines. Hello, my name is Michelle. I'm Michael. And we're the yearbook editors. Si compraste un libro el año anterior, ven a recogerlo al cuarto 132. That means if you got your yearbook last year, come to room 132 to pick it up. Y ahora es tiempo para Emilia en la calle. So, quería saber qué son tus descendencias. What are your descendants? La pizza, la pasta, la polka. Hola a todos. Soy Emily on the streets y hoy le voy a preguntar a los alumnos de dónde son, pues, sus descendencias y qué sus favoritas comidas son. So, vámonos. ¿Cómo te llamas? Héctor. ¿De qué son tus descendencias? ¿De dónde vienes o de dónde son tus padres? Mis padres son de México y soy de América. ¿Qué es tu favorita comida de ahí? Una comida mexicana. Chilaquiles. Sí te entiendo. Los chilaquiles están buenos. Ok. Pues hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? La señora Soriano. Yo soy de Bogotá, Colombia, colombiana. Bueno, además de las frutas colombianas, me encantan mucho las arepas y las empanadas. ¿Y qué son arepas? Arepas son como una, no sé, parecido como una tortilla mexicana, un poco más anchas, rellenas con queso y se comen en la mañana de desayuno. Persona muy buena, oh my God. Hola, ¿cómo te llamas? Isabela. ¿Y qué son tus descendencias? ¿De dónde vienen tus padres? México. ¿Y qué es como tu favorita comida mexicana? Tacos. ¿De qué? De pastor. Yes. Hola, ¿y cómo te llamas? José. ¿Y qué son tus descendencias? Pues no tengo una en realidad, pero... ¿De dónde son tus padres? De Guerrero, México. ¿Y pues qué es tu favorita comida de México? Pues los tacos. ¿De qué? Del pastor o de lo que sea. Pues sí. ¿Cómo te llamas? Joana. ¿Y qué son tus descendencias? Soy nacida en México. ¿Y qué es tu favorita comida mexicana? Enchiladas de pollo. ¿Qué color, rojas o verde? Rojas. Ya, amigo, no somos amigas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pablo Guzmán. Y quería saber qué son tus descendencias. Me dicen, yo soy de México, nací en Jalisco, México. Ok, y quería saber qué son tus favoritas comidas de México. Mi favorita comida específicamente es la carne asada con arroz y frijoles. Eso sí suena bueno. Yo quiero carne asada ahorita. Tengo mucha hambre. Pero muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Que tengan buen día. Adiós. ¿Cómo te llamas? Mario. Y tú hablas español, ¿verdad? Pues sí, obviamente. Sí, ¿y qué son tus descendencias? Oh, they're from a little ranch called Santadeo. I don't know. ¿De qué país? México. ¿Y qué es tu favorita comida mexicana? Some hot plate o pozole. ¿Qué color de pozole? Red.
Red Bar. ¿Dónde están tus padres? Mi mamá es de Sinaloa y mi papá es de Michoacán. ¿Y qué es tu favorita comida de allí? Tacos. ¿De qué? De carnitas. ¿Qué son tus descendencias? ¿Cómo? ¿De dónde son tus padres? Ah, son de México. ¿Y qué es tu favorita comida mexicana? Pozole, lo que caiga, la verdad. ¡Sí! ¡Oh! ¡Pozole! Dino Dash va a ser el 31 de octubre. Y este evento es para atraer la comunidad juntos. Para registrar, visita www.tpsf.net/DinoDash. Y vamos con Brandon para ver qué está pasando en el mundo de deportes. Y ahora es el momento de los deportes. La semana pasada, nuestro equipo de fútbol americano perdió ante Ayala. Los partidos de la liga comienzan el viernes contra Pacífica. Mañana, tenis femenino juega Valencia, waterpolo juega Catella y voleibol femenino estará jugando en un torneo este fin de semana. Regreso a Emilia y a Mateo. Eso es todo por hoy, Tillers. Y no olvides, respeta a los demás, participa en actividades y ser determinado. ¡Vamos Grande Rojo! No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Yo juegué baloncesto. What's your question? Quería saber qué es tu favorita comida. Oh, mi madre, carne de teriyaki flank steak. Está muy bien, muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Y tú? ¿Dónde está la biblioteca? ¿Me de derecho? Ya llega. Gracias.